musical Estopa. Es el nuevo espectáculo de Manu Maná con la música Estopa. Debutamos hoy en el Olimpia, vamos a estar hasta el día 14 de enero. La venta anticipada sugiere que Valencia sabe muy bien lo que viene a ver, porque es una venta fantástica, va a ser una temporada realmente maravillosa. Llegamos aquí después de 22 ciudades, estrenamos este espectáculo en Madrid en enero, estuvimos en realidad durante 6 meses en la Gran Vía. Salimos de ahí con 100.000 espectadores, llegamos aquí con 150.000 espectadores. Y venimos a probablemente a la ciudad ideal a la que se puede llegar con Manu Maná, con rumba, con la música Estopa en Navidades, es Valencia. Otro de los indicadores de por dónde van a ir los tiros es la función Nochevieja. No sé si alguno no sabe qué hacer Nochevieja, ya saben que pueden hacer Nochevieja. Y otra recomendación que hacemos para los que no saben todavía de qué va a ser el espectáculo, que es un espectáculo para absolutamente todos los públicos, altamente recomendable para disfrutarlo con la gente a menudo de casa. El espectáculo es un espectáculo creado por Boaz Borman, el creador de Manu Maná. Es un espectáculo que enriquece la propuesta de Manu Maná, su tradición en cuanto a ser el mejor grupo del mundo de ritmo, danza y percusión. Se enriquece con canciones y con una historia elaborada por Boaz y por Geri en base a las canciones de Estopa, en la cual esa historia se lleva al mito clásico de Romeo y Julieta. El asunto es que estos dos bares que se ven aquí arriba son dos familias que viven enfrentadas, aparte de ser competidores. Hay trucos en los bares. Uno de ellos es el Tapas Muñoz, es un homenaje a los hermanos Muñoz, Estopa. Y el otro es Tapas Jiménez, es un homenaje al de medio de los chichos. La rumba está encima del escenario. Es imposible imaginarse una mejor combinación para un matrimonio feliz como es Manu Maná y la rumba mestiza de Estopa. Manu Maná pisó este escenario justo al principio de su carrera, en 2010. Regresó a este escenario en 2014, porque han pasado Momentum y Raconto. Estopa acaba de actuar en Valencia, en la Fuente de San Luis, en el 2016, abarrotando con 7.000 personas, de manera que se conjuran todos los elementos para que Valencia disfrute del espectáculo maravilloso Manu Maná rumba con la música de Estopa. Van a hacer los dos números, aparte del que estaban ensayando antes. Van a hacer un primer número que es La raja de tu falda. Para los que tengan memoria, fue el tema que yo tuve la suerte de descubrir a Estopa, así que estaba ahí. Fue el tema que hizo que Estopa vendiera su primer millón de copias en España, La raja de tu falda. Fue probablemente el primer caso de promoción viral. Alguien se acordará de ese interior del coche en el que los Estopa cantaban como podían La raja de tu falda. Va a ser el tema emblemático que hacen al principio. Y después harán otro tema, que es Tu calorro, que terminarán con una muestra de la batucada terrible con la que terminan el espectáculo todos los días. Pero como no queremos que estéis aquí bailando durante media hora, harán solamente un pequeño pellizco al final de Tu calorro. Así que si no se os ocurre nada más, ni ninguna pregunta, ni me tiráis nada, Manu Maná, rumba, nos van a regalar ya directamente La raja de tu falda.